Dile a los niños que vengan luego. ¡Nos vamos! ¡Ya, pues, apúrense! ¡Nos vamos! ¡Pati! ¡Apúrense el causa, pues! ¡No, no, vamos! Chile para este año supera todo lo esperado, convirtiendo a Chile en una de las economías más sólidas. Seguimos siendo modelo de progreso para el mundo. ¿Cómo es que llegamos a ser un país tan bacán, Tata, si antes era un país tan pobre? Esto comenzó hace muchos años, cuando ustedes no habían nacido. ¿Con la era del Pacífico? No, no tan atrás. Comenzó en el año 1973. Ese es un periodo de nuestra historia que hasta ahora ha sido muy, pero muy mal contado. ¿Y tú te la sabes o no, Tata? Claro que sí, pues yo me la viví en cuerpo y alma, mijo. Ah, entonces cuéntala, pues, Tata. Cuéntala, Tata. Bueno, ya. Mira, todo empezó en esos tiempos en que el mundo estaba, fíjate, dividido entre capitalismo y comunismo. ¿Y qué es el capitalismo, Tata? Capitalismo, mira, es un basurero lleno de autos, casas, artículos eléctricos y comida. ¿Y el comunismo? Bueno, es lo mismo, el mismo basurero, pero sin nada. Causas. En 1970, el mundo se encontraba dividido entre dos ideologías políticas antagónicas e irreconciliables: la democracia y el comunismo marxista. Las dictaduras marxistas ya habían subyugado a la ex Unión Soviética, Alemania Oriental, China y Cuba, e intentaban extender sus dominios hasta América Latina. Ese año, el comunismo marxista vio la oportunidad de tomarse Chile fácilmente, accediendo al poder por la vía democrática del voto ciudadano, de la mano del líder de la Unidad Popular, el socialista Salvador Allende Gossen. Pero esta historia comenzó un poco antes, cuando en 1964 fue elegido presidente de Chile el demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, cuyo gobierno pavimentó el camino para la entronización del marxismo en el país. Al siguiente año, en la Universidad de Concepción, nacía el movimiento terrorista MIR. Las huestes comunistas, después que fueran proscritas y desarticuladas por el presidente Gabriel González Videla, habían logrado nuevamente reorganizarse. Mi teoría era muy clara y muy sencilla, y creo que es la única manera de defender la democracia en el mundo. Y es que la libertad que da la democracia no puede servir para ser destruida. Y usted, al darle cabida a un comunista y otorgarle los derechos y libertades que tiene un demócrata, sencillamente usted lo que está es sentenciando a muerte la democracia, como lo ha demostrado el Partido Comunista en todo el mundo. Como en 1970, el candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende Gossen, en su cuarta postulación a la presidencia de la República, no alcanzó la mayoría absoluta de votos que necesitaba para ser elegido. Y por el sistema político de la época, o la institucional de la época, fue ratificado por el Congreso, quien le puso una serie de condiciones para el famoso Estatuto de Garantías, que por supuesto el presidente Allende después pasó por encima. Entonces se lo dijo a Regis Debray, recordemos. Que no hemos olvidado jamás un principio fundamental de la lucha de clases. Nosotros dijimos en la campaña electoral que nuestra lucha era para cambiar el régimen y el sistema, y que íbamos nosotros a conquistar el gobierno, para conquistar el poder, hacer las transformaciones revolucionarias que Chile necesita. El mismo día que Allende fue ratificado como el nuevo presidente de Chile, cientos de personas abandonaron el país. En su primer mensaje del año 71 al Congreso Nacional, él fue muy explícito porque dijo: si el Congreso no acoge las reformas que nosotros estamos realizando, las reformas revolucionarias, puede desatarse en el país un clima de gran violencia. Estamos vigilantes. Sabemos perfectamente bien lo que la historia señala, y no nos van a pillar de sorpresa. Además, ese enfrentamiento, ¿no?, antagonismo, tendrá
¿Cómo no va a haber si nosotros partimos del hecho esencial nazista de irse atrás? Apenas asumido el mando, Allende reiteró su decisión de instaurar en Chile una economía socialista que contemplaba la expropiación por parte del Estado de todas las actividades vitales para el desarrollo económico y social del país. Ya en el mes de noviembre de 1970, miles de casas habían sido ocupadas por la fuerza y más de 1,000 predios agrícolas corrieron la misma suerte en los meses siguientes. Al cuerpo de carabineros no se le permitía actuar contra los usurpadores. Los propietarios quedaron solos y desamparados frente al abuso y al desalojo del que eran víctimas. En las primeras semanas de su mandato, Allende indultó a un grupo de extremistas condenados por los tribunales de justicia por asalto, robo y asesinatos a policías durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Allende los calificó como jóvenes idealistas. Uno de los indultados, más tarde, en junio de 1971, asesinaría en plena vía pública al ex vicepresidente de la República, el demócrata cristiano Edmundo Pérez Sujovich. El tipo se bajó con la ametralladora ya a punto de disparar, se puso al lado de papá y le disparó a escasos centímetros. A lo anterior se agregó una errónea decisión económica. Allende incrementó bruscamente el gasto público, financiándolo por medio de una descontrolada sobreemisión monetaria del Banco Central, que en ese entonces se produjo una de las peores crisis económicas que tenga recuerdo Chile. Fue una época bastante difícil, porque junto con el directorio de ACIMET, muchas veces fuimos al Ministerio del Interior a reclamar, ¿no es cierto?, para que nos dieran fuerza pública. No eran, las tomas no eran solamente de la gente del interior, de las fábricas. Normalmente eran tomas hechas por gente del exterior de las empresas. Y ahí se crearon los cordones industriales de Vicuña Maquena, de Cerrillo, con criterios políticos. Pero eso no implica que esas empresas, para ser autónomas, deben tener independencia para poder producir. No. Nosotros somos y seremos partidarios de una economía centralizada. Las empresas tendrán que desarrollar los planes de producción que fija el gobierno. Allende promovió la creación de fuerzas paramilitares clandestinas, alentando la vía armada, los saqueos, las tomas de terrenos y predios para llevar a cabo la reforma agraria. Hubo asesinatos en todo el país, estados de emergencia, cadenas obligatorias de información, culminando con la internación de armas clandestinas que provocó una total inseguridad ciudadana. Muchas veces él, en distintos discursos, porque era un hombre que tenía mucha facilidad de palabra, hablaba en distintas ocasiones, iba a poblaciones, ahí manifestaba en largas peroratas, manifestaba sus puntos de vista con mucha elocuencia. Dijo frases tales como, si hay una revolución reaccionaria, armas tendrá el pueblo. Corrían tiempos complejos, difíciles de imaginar, para las nuevas generaciones de chilenos. La ciudadanía debió soportar innumerables atropellos, privaciones y temores. Ningún propietario de tierras, empresa o comercio podía trabajar con la seguridad de que su propiedad no fuera expropiada por cualquier razón. Fui con mis cuatro hijos, con mi guagua en los brazos y mis hijos al lado mío, y les dije, así que ustedes me tienen amenazada de muerte, aquí están mis hijos y aquí estoy yo. Máteme cuando ustedes quieran. Yo sufrí mucho ahí. El clima de enfrentamientos que vivía Chile llegó a su punto de ebullición el miércoles 1 de diciembre de 1971, coincidiendo con la visita de Fidel Castro. Chile se da a conocer en el mundo por la acción de sus mujeres. Ellas se levantaron contra el gobierno porque el gobierno las presionaba al no tenerle alimentos para sus hijos. Donde habían colas me ponía para lo que fuera. No teníamos pasta de dientes, no había jabón, no había con qué hacerse aseo, no había con qué lavar, no había nada. Y además hicieron la mayor manifestación pública, la marcha de las cacerolas, que fue interrumpida por los terroristas del MIR
que las apalearon, les tiraron papas con hojas de afeitar adentro, les clavaron los glúteos, en fin, 160 mujeres heridas en una marcha que nunca más se conoció en Chile. Muchos, y me recuerdo como el día de hoy, cuando muchos tipos de los cordones industriales se pusieron en las gradas del Santa Lucía y nos tiraban papas con gilet, como el día de hoy. Y las mujeres también se encerraron, se tomaron los jardines del Congreso Nacional y se amarraron en sus rejas. Y lloraban. Y la gente que pasaba le regalaba un pañuelo. Ellas añadieron un pañuelo que la gente le dejó y le dieron una vuelta completa con pañuelos a todo el Congreso Nacional. Perdone que me emocione, pero estos recuerdos son de un hijo para su padre. A la decidida y persistente resistencia de las mujeres chilenas se unieron los estudiantes, protestando ante el intento de implementar la Educación Nacional Unificada ENU, que escondía un plan de concientización de la juventud desde la enseñanza básica a la universitaria. Miles de estudiantes salieron a las calles a defender sus derechos y fueron apaleados por grupos extremistas con el beneplácito del ministro de Educación de la época, el radical Aníbal Palma. La crisis alcanzó muy pronto a los medios de comunicación. Perseguían a nuestros medios. Hubo una clausura de radios que duró 60 días. Las radios en Chile fueron en ese tiempo determinantes para informar a la población de lo que significaba caer en el comunismo. En marzo de 1972, una nueva y grave ilegalidad estremeció al país. Desde un avión de la línea aérea cubana de aviación, fueron desembarcadas en el aeropuerto de Pudahuel una serie de misteriosas cajas. Estas ingresaron al país vulnerando el procedimiento de control del Servicio Nacional de Aduanas, por orden expresa del entonces director de investigaciones y del propio ministro del Interior, Hernán del Canto. Semanas después, se pudo constatar que lo que contenían las cajas era armamento ingresado ilegalmente al país, destinado al grupo de amigos personales de Allende, GAP. Que las únicas armas las pueden tener las Fuerzas Armadas, y este era un grupo armado paramilitar. Como fue muy criticado el hecho de que tuviera una Guardia Armada personal, GAP, después hicieron un cambio y dijeron no, si en realidad no es una Guardia Armada personal, es un grupo de amigos personales, y a eso obedece la sigla GAP. Años más tarde, el escritor cubano Norberto Fuentes confesaría en una de sus obras que ingresar armamento a Chile en cajas rotuladas como valija diplomática fue un procedimiento común del gobierno de Cuba durante el periodo de Allende. En junio de 1972, otra situación tensional sacudió al país al negarse el presidente Allende a promulgar completa la reforma constitucional aprobada por el Congreso, que volvía inexpropiables los predios inferiores a 40 hectáreas. Hay una ley. Esa ley, indiscutiblemente, nos va a llevar a nosotros a apropiar todas las haciendas, todos los fondos que supere el mínimo establecido por la ley. Y esto produjo un verdadero caos y desastre en la producción agrícola. Tanto es así de que las autoridades reconocieron en su tiempo de que la producción agrícola equivalente al año 1935. Si no hubieran quitado el fondo, era como quitarme la vida. Y nos querían quitar el fondo porque estos desgraciados aprobaron una ley, ¿no es cierto?, de quitarle todos los fondos a los agricultores sin pagar ninguna indemnización. Dar al presidente de la República por enésima vez la actitud ilegal de la autoridad administrativa. La oposición consideró este acto inconstitucional. Las cosas no pueden seguir como están. La Contraloría General de la República le dio la razón. En medio de esta polémica, el Partido Nacional declaró que el presidente de la República, al no promulgar la reforma constitucional, estaba violando en forma deliberada y sistemática su promesa solemne de respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes. ¿Se imaginan ustedes cómo fue esto?
en esos momentos en que había una efervescencia nacional, estuvimos a punto de una revolución. En el mes de octubre de 1972, en medio de una inflación galopante que superaba el 260% anual y ante la posibilidad de ser estatizados o ir a la quiebra, la agrupación de dueños de camiones inició un paro nacional. Querían seguir trabajando, había una persecución tremenda. Si tú no eres comunista o socialista, preso, ¿ya? Y vino una sensación de inseguridad familiar primero, y después de todos los camioneros que son bravos para sus cosas. Comenzó a fallar la benzina. No le entregaban combustible a los camioneros, que éramos de una línea, ¿ya? Entonces, él formó el Mopare, que era una asociación de dueños de camiones, pero del lado contrario, ¿ya? El Mopare recibía todo, neumáticos, camiones, combustible, y a nosotros nos comenzaron a encerrarnos. Preocupado por la magnitud y los efectos de la protesta liderada por los camioneros, llamó a miembros de las Fuerzas Armadas a integrarse al gabinete como una forma engañosa de establecer una solución y restaurar el orden. Me nombraron a mí como secretario general de ese entonces para tomar contacto con los interventores que eran de la Fuerza Armada, y en ese momento sonó el teléfono del Ministerio de Obras Públicas, donde estábamos, que queda frente a la huelga. Era el presidente de la República que habló con el ministro Miguel Yatín y le preguntó: ¿sabe usted dónde podemos encontrar a Jorge Álvarez? Dígale a Jorge Álvarez, porque así hablaba, que venga inmediatamente aquí a la moneda. Entonces me dice: mire, Álvarez, me dijo, soy un convencido que cada hombre tiene su precio. Decirme a mí esa weá. Y por lo tanto yo le voy a hacer un ofrecimiento a usted, con tal que me pare el paro. Que los camiones salgan mañana a trabajar. Y yo le hago depositar a usted en Nueva York, en una cuenta ultra secreta, $1,000,000. Yo lo llevo mirando un rato. Si no está de acuerdo, 2,000,000 en eso. A los camioneros se agregaron luego todos los sectores productivos, paralizando por completo al país. Era obvio que íbamos por un muy mal camino, íbamos en dirección a una confrontación dentro de los chilenos, una guerra civil. Para el presidente Allende, esta crisis fue el verdadero anuncio de que la revolución marxista se le escapaba de las manos. En medio de la anarquía reinante, surgieron los comandos de extrema derecha como respuesta al desenfreno con que actuaban la Guardia de Amigos Personales de Allende GAP y las brigadas marxistas. Los enfrentamientos entre grupos antagónicos se sucedían sin previo aviso en los campos, en las carreteras y hasta en el centro de Santiago y otras ciudades. A fines del año 1972, la crisis económica y alimentaria en Chile se hizo insostenible. El gobierno de la Unidad Popular comenzó a preparar a la población para un plan de racionamiento de alimentos, combustibles y energía. La ola estaba creciendo y el desenlace, fuera cual fuere, tenía mal pronóstico. Las Fuerzas Armadas estaban inquietas ante el caos absolutamente visible y palpable, pero se mantenían observantes, fieles a la Constitución, sin intervenir pese al clamor popular que les imponía abruptamente hacer algo. La manera más gráfica y clara de saber lo que ocurría al interior de ellas
se devela en alguno de los párrafos de un extenso memorándum confidencial del ejército emitido en 1973 que decía: se ha perdido el respeto por la vida humana, se mata sin temor ni escrúpulo. La propiedad privada tampoco es respetada. El gobierno no da sintonías de desear poner un fin drástico al extremismo en todas sus organizaciones. Las Fuerzas Armadas se sienten íntimamente engañadas y frustradas al constatar que grupos extremistas adversos que no vacilan en atacarlas y socavarlas actúan con el beneplácito de miembros del partido de gobierno. Se ha pasado a una nueva etapa de enfrentamiento en el que las Fuerzas Armadas han sido agredidas y penetradas. Se estima que la guerra no convencional ya ha comenzado. El 21 de mayo de 1973, al hablar en el Estadio Nacional ante sus enfervorizados seguidores, Allende afirmaba que, utilizando primero la ley, haré uso luego de la violencia revolucionaria si fuera necesario. Carlos Altamirano, que era probablemente el más exaltado de los elementos del gobierno de la Unidad Popular, le confesó a la periodista Patricia Pollicer, en un libro que se llama Altamirano, cómo era la distribución de los elementos armados que tenía cada partido de la Unidad Popular. Y de esa cuenta uno saca la conclusión de que ellos tenían unos 10.000 hombres en armas. Yo me acuerdo que me regalaron, como recuerdo, una boina de un capitán de ejército cubano que había estado combatiendo contra nuestras fuerzas y había obviamente perdido la vida. Este ejército ilegal que se estaba preparando para un golpe que iba a permitir que la Unidad Popular se hiciera de la totalidad del poder. ¿Dónde estaban esos políticos cuya responsabilidad primordial, si no única, es la de velar por la paz, por la seguridad y por el progreso de la comunidad que los eligió? Cuando el Partido Socialista dice en su Congreso Anual de Chillán en 1961 que no descarta la toma del poder por las armas y lo vuelve a repetir en los congresos de los años siguientes. Repentinamente, el 29 de junio de 1973, un regimiento blindado de Santiago se rebeló en el llamado tanquetazo e invadió el perímetro de seguridad del Palacio de la Moneda. El levantamiento fue dominado en pocas horas por el mismo ejército, pero tuvo la virtud de revelar la verdadera actitud e intenciones del presidente Allende. Yo estoy aquí, en Tomás Moro, dijo por radio, con los elementos suficientes para defendernos. Llamo al pueblo a que se tome las industrias, todas las empresas, que estén alerta, que se vuelquen al centro, pero no para ser victimado. Que el pueblo salga a las calles, pero no para ser ametrallado. Que lo haga con prudencia, con cuanto elemento tenga en sus manos. Si llegó la hora, armas tendrá el pueblo. Pero nosotros estamos alerta y tenemos que decirle a todos los que estén en el instituto vigilante. Y por eso en la concentración de la tarde yo voy a plantear algunos de los aspectos en que el pueblo debe tener más conciencia. Usted está cumpliendo su programa, enfrentamiento continuo, permanente, hasta si ellos lo buscan, si ellos lo provocan. Ahora el enfrentamiento forzado. El viernes 6 de julio de 1973, el expresidente de Chile, Eduardo Frei Montalva, que fuera señalado por Pablo Neruda como el general civil del 11 de septiembre, reunido con los representantes de la Sociedad de Fomento Fabril, puso el dedo en la llaga al manifestar: el país está desintegrándose y si no se adoptan urgentes medidas rectificatorias, fatalmente se caerá en una cruenta dictadura marxista a la cubana. Nada puedo hacer yo, ni el Congreso, ni ningún civil. Desgraciadamente, este problema solo se arregla con fusiles. Y a continuación dijo: les aconsejo plantear sus aprehensiones directamente a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Ojalá hoy mismo.
El 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados del Congreso Nacional aprobó e hizo público el acuerdo que expresaba la desaprobación del ente legislativo ante las circunstancias y evidencias de lo que estaba ocurriendo en Chile, afirmando en alguno de sus párrafos que el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ello un sistema permanente de conducta, atropellando sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, violando reiteradamente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República y permitido y amparado la creación de poderes paralelos ilegítimos que constituyen gravísimo peligro para la nación. Un día después de la declaración de la Cámara de Diputados, el 23 de agosto de 1973, tras un confuso incidente que evidenció la pérdida de liderazgo del general Carlos Prats al interior del ejército, el gobierno de Allende procedió a entregar el mando total del ejército al general de división Augusto Pinochet Ugarte, previa dimisión voluntaria de su antecesor, el general Prats. Pronunciamiento militar y estado del país al recibirse. Al asumir el general Augusto Pinochet Ugarte como comandante en jefe del ejército, las piezas claves del porvenir de Chile se ubicaron en el lugar justo, en el momento preciso. Por esos días, la muerte del joven subteniente del ejército Héctor Lacrampet, asesinado a balazos por un comando extremista, dirigido por el mexicano Jorge Albino Sosa Gil, junto a los furibundos llamados del socialista Carlos Altamirano a defender la revolución en las calles y al inminente riesgo de un autogolpe por parte del gobierno de Allende, determinaron la trascendental decisión al interior de las Fuerzas Armadas. Los oficiales, suboficiales, clase y soldados no tienen la obligación de prestarle obediencia. El 7 de septiembre de 1973, el almirante José Toribio Merino hizo llegar a manos de los generales Lee y Pinochet un mensaje claro y decisivo de su puño y letra. En él se señalaba el día y la hora en que las Fuerzas Armadas entrarían en acción. Los generales en jefe firmaron el documento comprometiéndose con la liberación de Chile. El día 10 de septiembre, a las 16 horas, zarpaba desde Valparaíso la Escuadra Nacional para integrarse a las maniobras navales internacionales unitas. Y cuando me recibo guardia en la noche, me doy cuenta que vamos con rumbo absolutamente contrario al que yo inicialmente suponía que debíamos ir para reunirnos con los buques de la Marina Norteamericana con la cual íbamos a hacer el ejercicio unita. Y allí entonces se me entrega un papel donde dice las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control del país. Y a este buque, que era el destructor Cochrane, le ha correspondido tomar el control del puerto de San Antonio. Ese mismo día, la totalidad del contingente del ejército se acuarteló en sus unidades. Al conocerse al día siguiente el fallo de la Corte Suprema respecto al desafuero del senador socialista Carlos Altamirano. Estas dos situaciones aparentemente fortuitas favorecieron el factor sorpresa de la acción liberadora, disminuyendo el riesgo de un mayor derramamiento de sangre. En la madrugada del 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército, establece su cuartel general en el recinto militar de Peñalolén, mientras Gustavo Lee, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, se instala en su cuartel general de la Academia de Guerra Aérea y el general Mendoza hace lo propio en el edificio de carabineros de General Norambuena, pleno centro de Santiago. En Valparaíso, el almirante Merino arriba a su cuartel general de la Academia de Guerra Naval. Minutos más tarde, la Escuadra Nacional reapareció sorpresivamente en Valparaíso, mientras las Fuerzas Armadas procedían a tomar la ciudad, desplegándose por toda la costa. En Santiago, el ejército hacía lo propio, acercándose a La Moneda. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Teniendo presente, primero, la gravísima crisis económica, social y moral
las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. La proclama de la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden remeció a Chile entero. A las 7:30 de la mañana, la liberación de Chile estaba en marcha. Que en pocas horas, las Fuerzas Armadas controlaban todas las ciudades y centros estratégicos del país. Al atardecer del 11 de septiembre, la primera gran batalla por la libertad de Chile había concluido. A esa hora, el almirante José Toribio Merino llegaba en helicóptero hasta la escuela militar. Allí lo esperaban el general Augusto Pinochet, el general Gustavo Lee y el general César Mendoza. Fue la primera vez que se reunieron los cuatro jefes de la Junta Militar. Tras los saludos marciales de rigor, dieron paso a los abrazos del triunfo y al comienzo del trabajo abrumador que tenían por delante. Semanas después del pronunciamiento militar, Patricio Elwin, uno de los principales líderes de la Democracia Cristiana, validó políticamente la acción de las Fuerzas Armadas de Chile al declarar en una entrevista a un corresponsal del News Service de Washington y Bonn. La llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la unidad popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se aprestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. ¿Para qué creemos? Con nada que ver. Queremos un nuevo gobierno para que venga a haber seguridad en la familia chilena, para que las mujeres puedan dedicarse a tu casa y a tus hijos y no tengan que estar perdiendo horas y horas, días enteros, en hacer la cola del aceite, la cola de la harina, la cola del azúcar, la cola del pan. La primera batalla había sido ganada, pero ahora venía otra, más larga y compleja que la anterior. Y bajó mi general en manga de camisa, con manga corta, en manga de camisa, y se sentó ahí y dijo: bueno, pues amigos, ustedes saben por qué están aquí. No, nosotros no teníamos muy clara la situación. Dijo: porque vamos a formar un comité asesor, porque me tienen que ayudar, pues amigos. Recibían un país absolutamente quebrado desde el punto de vista económico, social, de todo punto de vista, y especialmente esa confrontación que había entre los chilenos era muy, muy profunda. Así lo estimaba también el expresidente demócrata cristiano don Eduardo Frei Montalva. Vengo a este sitio para, junto con todas las iglesias de Chile, orar por la paz y la reconstrucción de nuestra patria. Señor general, juráis, por Dios, por la patria y la justicia, cumplir y hacer cumplir los postulados del acta de constitución de la Junta, con toda la energía que vuestro amor por Chile y con todos los medios a vuestro alcance, cualquiera que sea el sacrificio que ellos os demanden. Sí, lo juro. Sí, lo juro. Sí, juro. Sí, juro. Ese mismo día, se comunicó a las representaciones diplomáticas acreditadas en el país que la Junta Militar había asumido el mando supremo de la nación y que se rompía relaciones con Cuba y con Rusia. El expresidente Eduardo Frei Montalva declaraba al diario madrileño ABC: el marxismo, con conocimiento y aprobación de Salvador Allende, y acaso por instigación de Allende, había introducido en Chile innumerables arsenales que se guardaban en viviendas, oficinas, fábricas, almacenes. Los militares han salvado a Chile y a todos nosotros.
Ese mismo día, 11 de octubre de 1973, al término del primer mes del pronunciamiento militar, el general Pinochet dio lectura a un informe sobre la situación sociopolítica del país, en el que advirtió que la tarea que estaban comenzando exigiría de grandes esfuerzos y largo tiempo. El país vive en estos momentos una de las etapas más difíciles de su historia. Ella es el fruto de una pesada herencia que recibimos. Las palabras del general Pinochet, refiriéndose a que no había plazos ni fechas claras acerca del término de su misión al mando de Chile, no fueron bien recibidas por la clase política chilena, en especial por los partidos de centro que esperaban ser beneficiados con una entrega inmediata del poder por parte de las Fuerzas Armadas. Hasta el mes de julio de 1974, Chile fue conducido por un poder ejecutivo colegiado, en el cual compartían responsabilidades los cuatro miembros de la Junta. En esta fecha, mediante el decreto ley 806, el general Pinochet recibió el título de presidente de la República. En tanto, la Junta quedó investida de poderes constituyentes y legislativos. Leyes. El poder legislativo encabezado por el almirante José Toribio Merino, en 17 años de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, tuvo el promedio de aprobar una ley cada 3 días. En 17 años de gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros, se promulgaron 4.652 leyes. En 21 años de gobiernos políticos, se han promulgado 1.556 leyes. Bajo la conducción del presidente Pinochet, se organizó el comité asesor encargado de diseñar el plan que se requería para sacar a Chile de la ruina en que lo había sumido el marxismo. Nos pusimos en la tarea con varios personajes como Gastón Acuña, Jaime Guzmán, Rubén Díaz, Neira y otros, a la creación de cosas que el gobierno debía hacer, darle ideas a los militares. Si bien los militares no tenían una concepción de detalles sobre el manejo económico del país, contaban con la suficiente inspiración para delinear y aplicar un modelo innovador de desarrollo y con los conocimientos de una serie de destacados oficiales jóvenes que habían hecho estudios y obtenido títulos universitarios en economía en paralelo a su carrera militar. Estudiaba yo en la Escuela de Economía, cuando un día, estando en la Academia de Guerra, el subdirector de la Academia de Guerra era precisamente el comandante don Augusto Pinochet Ugarte. Llegué a Santiago y nos constituyó a cargo del general Canessa a 10 oficiales del ejército que le habíamos tenido de alguna u otra forma de preparación extra institucional para que le ayudáramos en esta asesoría, lo que se llamó el Estado Mayor Presidencial primero, pero que después pasó a llamarse el Comité Asesor. Que después de algunos pocos, 2 o 3 años, se transformó en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. No teníamos ni dónde almorzar, ¿se acuerdan? Y nos daban un rancho como la carabina. ¿Qué íbamos a alegar? Así nació esta cuestión, de a poquito. Así, asesorado por su propio staff y por la pericia de un grupo de jóvenes y brillantes economistas, egresados de la Universidad Católica de Chile, con postgrado en la Universidad de Chicago, y del propio Milton Friedman, el presidente Pinochet asumió este desafío, firmemente convencido de que era el único modo posible de levantar al país en corto tiempo. El 14 de septiembre de 1973 se integró a este equipo el economista Sergio de Castro, asesor del ministro de Economía Fernando Lenis y uno de los redactores del célebre documento denominado El Ladrillo, que más adelante se convertiría en el líder de los economistas liberales que diseñaron y dieron vida al milagro chileno. Los militares
ordenaron todo este asunto del país. Estoy escuchando su conversación y ¿sabe qué? Lo más importante es que una vez que los militares ingresaron al gobierno, automáticamente el marxismo se terminó. Y la guerra también. Ojalá hubiese sido así, porque a partir del 11 de septiembre del 73 se renovó con mayor fuerza la guerra irregular. ¿Tata, qué es la guerra irregular? ¿No son tan guerras? Mira, son guerras no como las tradicionales, es cuando no se ve el enemigo de cara. Eso es terrorismo, es lo que pasa con las FARC, con los talibanes. Chuta, ¿y eso pasó aquí en Chile, tata? Sí, y muchas cosas más, porque a partir del 11 de septiembre del 73 vinieron muchos problemas, pero hay muchos que lo niegan. Ahí, tata, no entiendo nada. No te preocupes, yo te voy a explicar. La guerra irregular, atentado al presidente y Carrizal Bajo. Durante el gobierno de Allende, el senador comunista Volodia Teitelboy comentó públicamente que morirían entre 500.000 a 1.000.000 de chilenos al estallar la guerra civil. Yo recuerdo el mismo 11 de septiembre, por el puesto en que a mí me tocó ir a servir, cuando trajeron el armamento recuperado de la casa del presidente de la República, de Tomás Moro, y aparecieron los fusiles AK-47, los famosos Kalashnikov, este fusil tan en esos años propio del Pacto de Varsovia, o sea, toda la gente de la órbita soviética. Si esta guerra civil nunca llegó a cumplir su sangriento objetivo, fue gracias al trabajo de los servicios de seguridad e inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Orden, las que debieron enfrentar un largo estado de guerra irregular que costó la vida a varios de sus miembros. Evidentemente que existía una guerra no regular, una guerra no declarada, pero existía. Nosotros los carabineros sufrimos muchas bajas, nos mataron mucha gente. Todo ese impacto nos llevó a concluir de que habían estas bandas organizadas con mucho poder y hubo que organizar servicios de seguridad que lucharon intensamente contra esa gente y no como se dice actualmente, se luchó contra los opositores del gobierno militar, ¿no? Por consecuencia, esto los obligaría a aceptar que el calificativo recurrente de asesinos, en realidad, se lo merecen quienes armaron a jóvenes inexpertos para enfrentarse al ejército institucional y no los miembros de este, que por obligación profesional debieron reprimir a un ejército irregular. Hoy puedo afirmar que por suerte no obtuvimos la victoria, porque de haber sido así, teniendo en cuenta nuestra formación y el grado de dependencia con Cuba, hubiéramos ahogado el continente en una barbarie generalizada. Una de nuestras consignas era hacer de la cordillera de los Andes la sierra maestra de América Latina, donde primero hubiéramos fusilado a los militares, después a los opositores y luego a los compañeros que se opusieran a nuestro autoritarismo. Este estado de guerra irregular solo fue evidente para la ciudadanía a través de algunos hitos que trascendieron hacia la opinión pública, como los secuestros y asesinatos de relevantes personajes del quehacer nacional. El decomiso de los arsenales clandestinos de Carrizal Bajo y el intento de magnicidio contra el presidente de la República. Todo esto se prepara a fines del 83. Ahí comienza a armarse, junto con la creación formal del Manuel Rodríguez, del movimiento Manuel Rodríguez. Esta era una cooperación revolucionaria de Fidel Castro al Partido Comunista. O sea, aquí el Partido Comunista en el año 86 era sí o sí. El régimen militar tenía que terminar, acomodar el lugar. Pese a que la Constitución de 1980 dejaba establecidos los plazos para transferir el poder a quienes el pueblo eligiera en los procesos electorales de 1988 y 1989, como efectivamente sucedió, el 14 de diciembre de 1983 surgió la organización autodenominada Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Estas armas de dónde venían? Estas armas eran armamento del ejército de Estados Unidos abandonado en Vietnam. Y eso pudo determinarlo un peritaje del FBI. Estas armas fueron
llevadas a Cuba, fueron entregadas a Cuba. Y Cuba lo reconoce en alguna, en más de alguna publicación que se han hecho, en barcos pesqueros de alta mar, los trajeron a las costas chilenas. Sabemos aproximadamente por la cabida que tenían las dos goletas, que ingresaron alrededor de 70 a 80 toneladas y se lograron pesquisar entre 55 a 60 toneladas. El resto o está en la zona o está repartido. Por lo que se ha escuchado, dice que esas armas están en algún lugar y bien guardadas y bien mantenidas. Esta fue una larga investigación. Hubo más de 60, 70 procesados, detenidos, fueron condenados. Y los más importantes de estos se fugaron en una gran fuga de febrero o enero del año 90. Y los otros, bueno, los otros están amnistiados, indultados, desde luego ninguno en Chile. Ahora, ¿qué iban a hacer con 4.000, 5.000 M16? ¿Tenían 4.000, 5.000 combatientes? Había mucho combatiente preparado. Mucho combatiente preparado en Cuba, en Angola, en Nicaragua. Habían oficiales que sí prepararon esto. El propio atentado al general Pinochet, no le quepa la menor duda, que fue preparado por oficiales de Estado Mayor cubanos. El cohete Lowe para un tanque. El cohete Lowe genera de 2.000 a 3.000 grados Celsius. Era para que no hubiese salido nadie vivo. ¿Por qué? Porque por la carretera era de dos pistas, una ida y una de vuelta. Cerraron una pista con un vehículo, con una casa rodante. Al otro lado había una quebrada de 200 metros. Había un pequeño murallón de 20 metros al otro lado. Y por el camino hacia el oriente, lo cerraron con una camioneta Loop con 6 hombres, con Low y con M16. Eran alrededor de 21 o 22 hombres. A uno de los vehículos adelantados los carbonizan con un Low. Los matan a los cuatro que han convertido en carbón. Miguel Pinochet iba en un Mercedes-Benz. Iban dos. Ellos no sabían en cuál de los dos iba, pero eran autos blindados. Y le dispararon por todos lados, le tiraban granadas, los autos saltaban. Por la reconstrucción de escena estaba clarísimo. Pero los autos resistieron absolutamente. Y cuando llega el momento en que uno le dispara un Low, esos que paran un tanque, ahí yo creo absolutamente en los milagros, pero en este caso es un milagro científico, que el Low, para prepararse, entonces para explosar, requiere de un mínimo de distancia. Requiere a lo menos 25 a 30 metros para prepararse, porque si no, muere el tirador. Bueno, aquí este hombre se acercó para asegurar el blanco y disparó a 10 metros. Y el Low no estalló. Este vil atentado costó la vida a 5 integrantes de la escolta presidencial y dejó inválidos a otros 12. Sin embargo, una vez más, la divina providencia, junto al coraje y la rápida reacción de los escoltas, no permitieron que se concretara el magnicidio. Y el presidente Augusto Pinochet y su nieto de 11 años, Rodrigo García, que le acompañaba en esa oportunidad, resultaron ilesos. Y al último momento, yo no sé por qué le grité todavía por un vidrio, por una ventana. Sube al niño en el auto tuyo. No iba a ir. El niño iba a ir con el médico. Y yo no sé, porque si no, Augusto se habría bajado. Si no va con el niño, se baja y lo matan, por supuesto. Pero Rodrigo tenía mucha pena porque había visto morir a los escoltas. Él al principio lo veía como que fuera una cosa de irreal, como de televisión. Así lo veía él al principio. Después se dio cuenta que era real. Le dije, mira, hijo, tienes dos opciones. O esto te amarga la vida, o simplemente lo tomas como una prueba que Dios te da y maduras y lo tomas positivamente o negativo. Es tu elección.
Al hacerse público este cruel atentado en contra del primer mandatario de la República, la ciudad de Santiago se volcó a las calles en una marcha que congregó sobre 700.000 personas que desfilaron durante 8 horas frente a su presidente. Destacando las escarapelas del partido Avanzada Nacional, bastión nacionalista que llegó a tener 122.000 militantes. Precisamente Avanzada Nacional, como he dicho, el 21 de mayo de 1987, con el propósito de contribuir a la tarea histórica de la reconstrucción nacional. Reconstrucción nacional que inició, o que se inició, con el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973. Después de sufrir el más vil atentado que me ha permitido seguir viviendo para luchar por la libertad de nuestra patria, reitero que, mientras él me lo permita, emplearé todas mis energías al servicio de esta tierra que tanto. ¡Qué heavy, Tata! Mansa historia que no conocíamos. Creo que yo no me sabía la historia completa. Es natural que así sea, porque se ha dicho pocas verdades y muchas mentiras durante largo tiempo. La Concertación se ha empecinado en escribir la historia de Chile solo con fragmentos de verdad. Los logros. El legado del presidente Augusto Pinochet a Chile. El presidente Augusto Pinochet asumió el gigantesco desafío de reconstruir a Chile no solo en el aspecto económico, sino como nación y Estado. Este ideario quedó plenamente expresado en los documentos Declaración de Principios del 11 de marzo de 1974 y en el Objetivo Nacional del 23 de diciembre de 1975, que sirvieron luego de base para reformular la Carta Fundamental y Constitución de la República, sometida a plebiscito el año 1980. Por razones obvias, el mayor esfuerzo inicial fue puesto en la recuperación económica. Y si hay un logro indesmentible, aceptado tanto por adherentes y adversarios del gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, es que este recibió un Chile en ruinas y entregó un país en orden y progreso. Cuando en el resto del mundo, en prácticamente todo el mundo, existía una política muy estatista, muy socialista, en que era absolutamente distinta de esta economía. En el mismo Chile, La economía estaba absolutamente fijada y manejada, estaban fijadas las tasas de interés, estaban fijados 3.500 precios, sencillamente estaba desconocida prácticamente la propiedad privada. En 1975, para sacar al país de la ruina financiera en que lo había sumido Allende, el gobierno se vio en la necesidad de implementar un tratamiento económico de choque. Tras unos primeros años de dificultades, el método aplicado comenzó a afianzarse y el país inició una rápida recuperación económica. El sorprendente progreso y prosperidad de Chile motivó a que el mundo comenzara a hablar muy pronto del milagro chileno. Años más tarde, en 1985, en medio de la primera gran crisis que estremeció conjuntamente a todas las economías del planeta, el gobierno llamó a integrar el gabinete a Hernán Vigy. Tras conocer su propuesta para superar el aciago momento, el presidente Pinochet lo nombró ministro de Hacienda,
bajo su gestión, se retornó a los principios liberales implementados con éxito por los Chicago Boys. Se controló la crisis y se inició el notable crecimiento económico que llevó a Chile a duplicar su PGB en los siguientes 10 años. En Chile y en el mundo se habló entonces del segundo milagro chileno. Posteriormente, entre los años 1985 y 1990, y dado su exitoso resultado, el sistema financiero aplicado en Chile fue adoptado por los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra y, paradójicamente, tras la caída del comunismo, por la mayoría de los gobiernos socialdemócratas. Que los logros del gobierno militar son muy grandes, que se han tratado de minimizar por el mundo político hoy día, pero hay que visualizarlo en todo su contexto. Fíjese que nunca hacía mención de las cosas que había hecho. No se vanagloriaba de nada. Siempre pensaba que tenía que completar otras metas, que no todo estaba terminado. Yo creo que el tema de las obras de mi papá, no creo que nadie debe mencionar nada, es simplemente la historia. Hoy Chile es lo que es gracias a él. Justamente la parte educacional, que hoy está tan de moda, era uno de los puntos que él siempre quiso completar. Consciente de la urgente necesidad de dotar a Chile de un sistema descentralizador que potenciara los recursos humanos, materiales y productivos de cada lugar geográfico del país, el gobierno dictó uno de los decretos más significativos para el desarrollo de Chile, el decreto ley número 575, que instauró la visionaria división política y administrativa del país, conocida como la regionalización. Y todos integrados a hacer lo que estamos haciendo. Si todos tenemos un objetivo, que es levantar a la nación. No se trata de levantar una parte, se trata de levantar todo el país. Me dijo, yo quiero, así con la voz que tenía, yo quiero un organismo de colaboración al más alto nivel y en todas las direcciones. ¿Está claro? Sí, mi general. Bien, a trabajar. Esta nueva división política y administrativa de Chile fue un paso gigantesco en pos de la integración del país, que hasta la fecha aparecía extremadamente dependiente del gobierno central. Tras la regionalización, con notable visión geopolítica, el presidente Pinochet hizo realidad la construcción de la Carretera Austral, la ruta más hermosa de nuestro país, integrando a Chile, el extremo sur y a sus habitantes. Era el país, a un porcentaje importante del país que estaba totalmente aislado. Y el regimiento Arauco no inició el camino, la Carretera Austral, desde el lago Yelcho hacia el sur. El presidente de la República dispuso que se iniciara el camino desde Chaitén al sur, y es así como el año 82 se inauguró el tramo de Chaitén a Coyhaique, 420 kilómetros. Y además de esos 420 kilómetros, se hicieron 7 caminos transversales. ¿Ante cuánto teníamos que sacrificarlo para salir a hacer nuestro trámite? En barco hasta 20 días o más. Y por ahí se echaban a perder los barcos o el temporal, el viento, no podían traficar. Ahí tenía que uno estar sin poder avanzar. Es un orgullo el haber tenido cerca nuestro al ejército, porque para nosotros el ejército, y más bien don Augusto Pinochet, nos sacó del aislamiento. Antiguamente Chile llegaba a Puerto Montt y nosotros supimos que en realidad éramos chilenos. Cuando llegó el ejército a Villamurta a desembarcarse en una barcaza y ver uniformados que nos dijeron que nos sacarían del aislamiento. A él le gustaba estar con la gente. Yo le digo una cosa, el general Pinochet recorrió la Carretera Austral todos los años, una o dos veces, ¿no? Entregó escuelas, tomó contacto con la gente, entregó centrales hidroeléctricas, entregó postas. Recorrió toda la carretera, pasó por la carretera. Sí, fuimos al encuentro de él cuando yo trabajaba en Guadalajara ese tiempo, y al cruce de Guadalajara fuimos.
a darle un esquinazo. Esta región a él lo recordará por las grandes obras, porque es el único presidente que ha tenido Chile que se ha acordado de nosotros. Es el único que nos hizo una carretera austral, es el único que dio luz, que dio teléfono y que nos dio las comodidades que hoy tenemos. En septiembre de 1973, el sector de la gran minería del cobre, soporte económico de Chile actual, estaba tan arruinado y abandonado como el país mismo. Cuando llegué a la minería, era un sector que estaba con una explotación bastante incipiente. Para muestra, darte un botón, no tenían dónde hacer la depositación de los relaves en el cobre. Y la depositación de relaves es lo mismo que a usted le entregan en una casa sin alcantarillado. ¿Cómo sigue produciendo? Esa sola cosa obligó a hacer una serie de asuntos que sería imposible explicarle en dos minutos, pero que significó un trabajo bárbaro. Durante el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, se decidió que las compañías estadounidenses debían entregar al Estado el 51% del negocio, conservando ellas el 49% y también su administración, ya que en Chile no había conocimientos ni especialistas para administrar exitosamente este sector. En 1971, el gobierno de Allende expropió y nacionalizó la totalidad de las empresas mineras administradas por empresas extranjeras, acción que contó con el respaldo unánime del Congreso Pleno. La producción en cero, porque la producción, como había sido no una expropiación, sino que había sido una apropiación del capital norteamericano, los norteamericanos reaccionaron con la justicia y nos embargaron todas las cargas de cobre. Entonces lo que usted salía para afuera quedaba embargado en los puertos que llegaba. Por lo tanto, la entrada era cero. El presidente Pinochet concibió a las empresas que conformaban la gran minería del cobre como una entidad unitaria regida por una política general global, con objeto de maximizar la eficiencia y aprovechar la economía a escala. Así fue que en 1976, el decreto ley 1350 creó Codelco Chile. Para hacerse cargo de esta magna tarea, el presidente nominó al general Orlando Urbina Herrera, a quien sucedió más tarde el coronel Daniel Gastón Fres, como presidente ejecutivo. A fines de los años 70, Chile comenzó a despegar. La economía y el sector productivo daban claras señales de crecimiento y reactivación. En ese momento, el presidente Pinochet decidió abordar otras importantes reestructuraciones que Chile necesitaba para consolidarse como una gran nación. Llevó a cabo la modernización de la justicia a través de la reconstrucción del Poder Judicial y la modernización de la Tesorería General de la República, del Servicio Nacional de Aduanas y de la Casa de Moneda de Chile. Con el fin de dar normalidad a la economía nacional, se creó la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y la Superintendencia de Valores y Seguros. Lo principal o lo definitivo fue el aceptar e introducir, mejor dicho, la política de mercado, la llamada en ese momento política social de mercado, como su nombre lo dice. Anticipándose a las tendencias del mundo actual, redujo el tamaño del Estado y modernizó todas sus funciones. Creó o reformuló ministerios y encargó innumerables estudios para orientar certeramente todas las refundaciones. Se dio a conocer el mapa de la extrema pobreza en Chile. Un estudio encargado por el AODEPLAN y al Instituto de Economía de la Universidad Católica, con objeto de conocer la cantidad y distribución de los pobres en el país. Documento que permitió contar por primera vez en la historia de Chile con datos fidedignos para orientar objetivamente el gasto social del Estado. Con su característica visión de futuro, el presidente Pinochet dispuso la creación de la Comisión Nacional de Energía, una repartición de gobierno con facultades ministeriales que en la actualidad ha tomado enorme importancia en cuanto a normar e impulsar el vital desarrollo energético de Chile. Y tomando en consideración que Chile es un país sísmico, dispuso la creación de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI. Creó la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, destinada a preparar a los altos mandos de la nación. Impulsó el fortalecimiento de la agricultura. Y eso produjo el auge que hemos tenido en la producción agrícola, que hoy día Chile exporta miles de millones de dólares, y eso ha significado que se cree casi 800.000 personas trabajando en el agro, en una actividad pujante, cada día más renovada,
y más activa. Junto a lo anterior, se introdujeron variados avances tecnológicos orientados a aumentar el rendimiento por hectáreas cultivadas y mejorar la calidad de los productos, entre otros, el sistema de regadío gota a gota. Se sacó una ley, que es la ley de fomento a obras de riego, en que se incentivaba al privado a invertir en obras de riego. Preocupado por las necesidades de los trabajadores, se puso en vigencia la aplicación de un plan laboral basado en la promulgación de un nuevo Código del Trabajo. Habían una serie de rigideces en la legislación del trabajo que atentaba precisamente contra la contratación de los trabajadores. Y la prueba más clara es que un estudio hecho, creo que al final del gobierno de don Eduardo Frei Montalva, indicaba que no se habían creado nuevas fuentes de trabajo a ese nivel. Uno de los beneficios más importantes y trascendentales que tuvo en miras el gobierno de General Pinochet fue terminar con la división de la clase social entre los trabajadores obreros y empleados. El obrero, que era el hombre que trabajaba con el pico y la pala, y el trabajador, que era el trabajador de cuello y corbata, estaban divididos en un muro casi infranqueable, y siempre había mucha división respecto de las relaciones que tenían que tener entre ambos. En el sector salud, el gobierno reformuló prácticamente todo, con objeto de elevar los estándares de servicio y de acceso a la salud en Chile. No se opta por construir más hospitales, se opta fundamentalmente por atacar los problemas de salud. ¿Por qué surgen los problemas de salud? ¿Ah? Vamos a atender a la madre, vamos a evitar la desnutrición, vamos a buscar llegar al máximo de la ciudadanía, postas por a lo largo de todo el país, de modo que efectivamente la gente, desde los comienzos del nacimiento del niño, estuviera bien alimentado. Se crean programas de alimentación en los colegios. Para mejorar el servicio a las personas, reemplazó el Servicio Nacional de Salud y el Servicio Médico Nacional de Empleados por el Fondo Nacional de Salud, FONASA. Además, puso en marcha el nuevo sistema de salud, ISAPRE. Los índices de salud durante el gobierno militar, reconocido no por el mismo gobierno militar ni por el Instituto Nacional de Estadística, sino que por la Organización Mundial de la Salud, los índices estaban cercanos a los países desarrollados. Las innovaciones alcanzaron también al área previsional, reemplazando un sistema de reparto en manos del Estado por una gran reforma, creando un nuevo sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. Usted comprenderá que si las cajas de previsión estaban quebradas todas las cajas de previsión. El sistema previsional chileno no es que lo hayan inventado porque había que reinventar uno nuevo por ponerle nombre, era porque estaba todo en el suelo. El manejo de fondos pasó a manos privadas a través de las administradoras de fondos de pensiones, AFP. Al mismo tiempo que es efectivo y eficiente, y que es copiado por muchos países del mundo, permite generar en Chile una tasa de ahorro excepcional en Latinoamérica. Modificó el sistema educacional chileno con objeto de vincularlo con la realidad laboral y productiva del país, a través de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza LOCE, que establece los requisitos mínimos que deben cumplir los niveles de enseñanza básica y media. Antiguamente teníamos alrededor de 100.000 alumnos en la educación superior. Llegamos a 300.000 alumnos en la educación superior, abriendo las posibilidades de la universidad a muchos chilenos. Estableció la beca Presidente de la República, que ha sido útil para la formación de excelencia y reforzamiento de las nuevas generaciones en centros de estudios en Chile y en el exterior. En 1980, tras varios años de estudios y redacción que comenzaron en 1974, el gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden sometió a la opinión de la ciudadanía el texto de la nueva Constitución de la República de Chile a través de un plebiscito que convocó sin distingos políticos partidistas a todos los chilenos residentes en el territorio nacional. Total nacional. Voto sí. 3.943.068. Votos no. 1.000.000
729.018. Nulo, 165.855. El país aprobó la nueva Carta Fundamental, que hasta hoy rige a Chile, dándole pleno respaldo a las reformas y modernizaciones presentes en ella, como también a las disposiciones transitorias que establecían que la Junta de Gobierno asumía las funciones legislativas y constituyentes con el Capitán General Augusto Pinochet Ugarte como única autoridad ejecutiva a nivel nacional y al marco institucional que establecía el mecanismo para la sucesión del presidente a través de un plebiscito a efectuarse en 1988 y posteriormente, según los resultados de este, la realización de elecciones libres presidenciales y parlamentarias en 1989, tal cual aconteció. Reafirmando lo anterior, el presidente Pinochet dispuso e impulsó la construcción de las instalaciones del actual Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso y creó la Ley de Partidos Políticos, con la cual se rigen la totalidad de los partidos existentes en la actualidad. Con notable visión geoeconómica, el presidente Pinochet puso especial énfasis en el desarrollo del comercio exterior, que años más tarde daría paso a los innumerables tratados de libre comercio que han significado prosperidad económica y nuevas fuentes de trabajo en Chile. Y creó ProChile para proveer al comercio exterior de un instrumento de promoción y respaldo especializado, con una oficina en cada una de las sedes diplomáticas nacionales. En este periodo se inició el gran poder exportador de productos no tradicionales que a la fecha solo era de carácter minero. Chile se convirtió en el principal país exportador hortofrutícola del hemisferio sur. Se dispuso la apertura de la economía al mundo exterior. Se eliminaron las barreras no arancelarias y se aplicó la rebaja y uniformidad de los aranceles. Hecho este último que permitió al presidente Pinochet concretar dos logros en uno. Al implementar la zona franca de Iquique y el moderno aeropuerto en la misma ciudad, como medio de estimular la recuperación económica de la zona, creó el Servicio Nacional de Turismo, Sernatur, encargada de la promoción del turismo a nivel nacional e internacional. No solo las grandes transformaciones y modernizaciones ocuparon al presidente Pinochet, su grandiosa obra está salpicada de detalles. Tenía mucho aprecio a los mapuches, y tanto así que, por ejemplo, en el Consejo Económico Social, su principal preocupación fue tener un representante del mundo mapuche ahí, que fue el profesor Efraín Nahuelpan, que vive en Villarrica. Además, en el sur, él fue nombrado lonco, se le entregó la clava, que es el toque de mando de los mapuches, como símbolo, y de hecho ellos tienen muy buen recuerdo, porque cuando hubo que repartir las tierras después de la reforma agraria, ellos se convirtieron en propietarios, verdaderos propietarios de sus tierras. Creo que era un ser excepcional, una persona preocupada de todas las, de todos quienes trabajábamos al lado de él. Siempre tenía una palabra de preguntar de cómo se encontraba la familia. Haciendo gala de su gran espíritu patriota, dispuso por decreto que la cueca fuera oficializada como baile nacional e incorporó como símbolos patrios al copihue y la araucaria. Faltaba algo, faltaba que alguien le pusiera la marca, porque el animal con marca, ese tiene valor. Y fue así como mi capitán Augusto Pinochet Ugarte acordó firmar el decreto con fuerza de ley de que la cueca era la danza nacional. Fue el primer presidente de Chile en ejercicio en viajar a Isla de Pascua. En Rapa Nui había solo 1.200 electores, cifra a la que los políticos no le daban relevancia. Sin embargo, el presidente Pinochet, con su visión geopolítica, no lo consideró así y llevó a la isla progreso, fomentando el turismo y construyendo un hospital que en esos años tuvo un costo de 3 millones de dólares. La emoción y alegría de los pascuenses se reflejó en el tierno y conmovedor saludo que le brindó una pequeña pascuense.
Es notable destacar que durante el gobierno del presidente Pinochet, en Chile se realizó la mayor cantidad de obras públicas y sociales que se haya gestado antes en el país. Se creó e instauró el innovador sistema de subsidios de gobierno, anteriormente inexistente, como método para facilitar el acceso de los chilenos a vivienda, salud, educación, pensiones y otros bienes. Se inició la erradicación de las poblaciones marginales, trasladándolas a lugares más saludables y hospitalarios. Se construyeron 550.000 viviendas que beneficiaron a 2.600.000 personas, entregando además 309.000 subsidios habitacionales. Fíjese que cuando asumió el gobierno militar, en agua potable había una cobertura de un 68%, y eso se entregó después de 17 años con una cobertura del 98% de la población chilena que tenía alcantarillado. Y alcantarillado había recién un 35% de cobertura cuando asumió el gobierno militar, y se entregó con un 75%. Dispuso la construcción del embalse El Toro, las centrales hidroeléctricas de Colbún Machicura, e inauguró 2.875 plantas eléctricas, potenciando el desarrollo del país y mejorando los estándares de vida de cientos de pueblos y ciudades que tuvieron acceso a la electricidad. Bajo su presidencia se construyeron 2.155 kilómetros de caminos y 450 nuevos puentes. No conozco ninguno de los puentes que se hicieron durante nuestro gobierno que se hayan caído por algún problema, como también han sucedido últimamente. Impulsó, construyó y puso en marcha el Metro de Santiago, con 36 estaciones y 50 trenes. Creó la DIGEDER, hoy Chile Deportes, como un ente necesario para normar y estimular el deporte en todo Chile. Con cálida dedicación, apoyó a la primera dama, señora Lucía Iriar de Pinochet, en la exitosa creación del voluntariado femenino, cuya obra se mantiene vigente en todo el país para beneficio de los más débiles y desvalidos, y que ha contribuido a la valoración de las mujeres como importantes artífices en el desarrollo social, político y administrativo del país. En 1974, cumplió el compromiso que hicieran a la Virgen del Carmen los padres de la patria, el que por más de un siglo y medio estuvo pendiente, levantando en su honor el templo votivo de Maipú, en el sitio donde libró la batalla decisiva por la independencia de Chile. Yo creo que el gobierno militar sentó las bases para que se construyera un Chile moderno. Y yo creo que eso es lo más importante del gobierno militar. Además, durante este periodo, el gobierno chileno evitó dos conflictos bélicos internacionales, una guerra con Perú y una guerra inminentemente con Argentina, sin ceder jamás ni un centímetro de territorio. Yo, conociendo esto, no siento, sabiendo que venía un periodo crítico, reuní a las autoridades de Punta Arenas, y ahí me acuerdo bien claro que le dije que la guerra era lamentablemente inminente. Nosotros tuvimos, si mal no recuerdo, 3 o 4 meses en los canales del sur, con toda la inclemencia del tiempo, preparados para lo peor. Recuerdo perfectamente que el comandante del buque formó la dotación y fue con arenga. O sea, nosotros definitivamente zarpamos al combate. Era un buque, para ponerlo en palabras simples, un buque señuelo de misiles. O sea, era el buque que de alguna forma iba a atraer a los misiles de la escuadra enemiga con la cual nos habíamos encontrado a las 7 de la mañana. Así que, la verdad, las posibilidades de sobrevivencia a ese buque eran bastante escasas. Sin embargo, cada uno cumplió exactamente con su deber y cada uno estaba en su puesto. Y muchas veces, señores, tuve que soportar la tensión de ver cómo la República Hermana de Argentina efectuaba ejercicios, acciones de guerra, hasta la línea de frontera. Y ahí fue
cuando en esa oportunidad le manifesté al señor presidente Videla que mientras hicieran ejercicios hasta la frontera no había problema. Pero ahí se pasaba la línea de frontera. Ahí se pasaba la línea. Recibir esa orden que estaba escrita directamente que a Pinochet. Y decía más o menos lo mismo. Ante posible acción ofensiva de fuerzas argentinas, defenderá su zona jurisdiccional combatiendo hasta el último hombre. Esta es la misión que yo, como comandante en jefe, recibí. No hay ser humano en el mundo que odie más la guerra que no sea el militar. Porque el militar conoce la guerra desde adentro y en profundidad. Que aquel magallánico que creyera no tener la capacidad, la moral, la fuerza anímica para resistir a la acción de una guerra, les pedía, pero no lo podía ordenar porque no había declaración de guerra, les pedía que dejara la zona. Estuve con la observación en el aeropuerto y en el puerto durante una semana para ver cuántos magallánicos abandonaba Punta Arenas. Ni uno. Ni uno. Obviamente las circunstancias fueron variando, pero la buena voluntad, también con un impulso que vino del Vaticano, evitó que nuestros países, hermanos de siempre, entraran en un conflicto bélico. En 1987, Chile recibió la ilustre visita de su santidad, el Papa Juan Pablo II, principal artífice mediador en el Tratado de Paz entre Chile y Argentina. Si hay una imagen que todos los chilenos recordamos de aquella ocasión, es la de su santidad el Papa Juan Pablo II en los balcones de La Moneda acompañado del presidente Pinochet, ovacionados por una multitud congregada en la Plaza de la Constitución. Ese mismo pastor, jefe de la iglesia en el orbe, que tras reunirse con el presidente Pinochet por tres cuartos de hora, en vez de los 20 minutos programados por agenda, se reunió con los obispos de la iglesia chilena y en ese encuentro privado les dispuso su total presidencia y participación en la marcha política del país. Años después, su santidad Juan Pablo II envió una carta personal felicitando y dando su bendición al general y su esposa, señora Lucía, por cumplir 50 años de matrimonio. Y no podía ser de otra manera. Pinochet fue un católico observante que durante todo su periodo de gobierno respetó e hizo respetar los valores de la Iglesia, como también el de los otros credos religiosos. Oye, ¿te conviene que hayan caballos? Porque... Oye, mami, me dijiste que había moto. No, si sí hay. Llegamos, al fin. Ay, ay, ay. Está buena la vista. Mira, la verdad es que está bonito, ¿eh? Sí, es igual, hemos invertido tiempo acá. Mira este paisaje, Samuel, miren. Este, miren la maravilla, la panorámica. Mira, y ese letrero dice Carretera Austral, Augusto Pinochet Ugarte. Qué espectacular, ¿te gusta? Una maravilla. Cientos de kilómetros de carretera que antes de Pinochet eran intransitables. Oye, Tata, ¿sí? ¿Tú crees que después de todo esto la gente dejó de hablar mal de él? No, mijita. El dicho es que el mal nunca descansa. Entrega del país a los políticos. Venganza e inmortalidad. Tal como estaba establecido en la Constitución Política de la República, aprobada por los chilenos en 1980, el gobierno del presidente Pinochet llamó a un plebiscito en 1988 para conocer la voluntad ciudadana respecto a la continuidad del régimen o al traspaso del poder a la clase política. Va a querer un dictador fijarse plazo. En este momento que estoy, estamos a un paso, me han nominado y estamos a un paso de llevar efecto el plebiscito. ¿Cuál es el ansia poder que tengo yo? Una alianza circunstancial e instrumental de las fuerzas políticas adversarias, unidas a una campaña publicitaria nacional e internacional sin precedentes, inclinó la balanza hacia la entrega del país a los políticos. Que por sobre la contingencia está Chile y sus valores permanentes.
En consecuencia, acatamos los resultados que el país ya conoce. Esa imagen que yo cuando era senador también la viví, cuando el general Pinochet le entrega la banda presidencial a Elwin, ningún gobierno de facto que yo conozca ha hecho eso. Y eso no se ha resaltado convenientemente. La instrucción a los ministros, a los intendentes, fue preparar una entrega modelo. Y así se hizo en cada una de las oficinas públicas, entregar totalmente transparentado lo que era en ese minuto el organismo fiscal. Se entregaba una nación ordenada, fuerte y sólida, que ostentaba un 5% de cesantía y un 7% de crecimiento económico. Y en este momento se ingresa ya a la sala de plenarios, con lo cual se da inicio así a la solemne ceremonia en que el presidente de la República dará cuenta de su gestión de gobierno estos 16 años. Compatriotas, hoy puedo decirles con plena tranquilidad de conciencia y gran satisfacción que la misión emprendida en septiembre del año 1973 se encuentra totalmente cumplida. Chilenas y chilenos, tengo fe en los chilenos y esperanza en su promisorio destino. La tengo porque en estos 16 años de trabajo conjunto hemos forjado un orden institucional cuya solidez y coherencia constituyen el fundamento más sólido para seguir avanzando hacia el pleno desarrollo. No olvidemos nunca que fuimos capaces de levantar a Chile de las ruinas y que hemos construido un país nuevo, moderno y pujante. En consecuencia, comprometámonos ahora y para siempre a no permitir jamás que nuestro país deje de ser esa patria orgullosa, soberana y libre que tanto amamos. ¡Viva Chile! El poder civil fue asumido por un gobierno de coalición o de concertación de partidos políticos, donde figuró la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el Partido por la Democracia y el Partido Socialista. Patricio Elwin, su primer presidente, confirmó la institucionalidad vigente del gobierno militar al realizar solo algunos cambios superficiales, aunque prometió una transición negociada, justa y prudente. A poco andar, creó la Comisión Rettig, so pretexto de primero conocer la verdad antes de establecer la reconciliación. Porque en Chile no somos todos iguales. Aquí la ley, y sobre todo la ley penal, se aplica para un lado y no para el otro. Les quiero recordar, sobre todo a los jóvenes, y les quiero decir, porque es así, que la ley de amnistía, que es una ley vigente en Chile, se aplicó a más de 1.400 personas. Se aplicó, vale decir, 1.400 personas salieron en libertad. Ahí salieron la gran mayoría terroristas, delincuentes. Y cuando se trató de aplicar a militares y carabineros, el Poder Judicial negó esta condición y no la aplica. En nuestros días, dirigentes del Partido Comunista Chileno siguen afirmando que no descartan el empleo de la lucha armada. Don Patricio Elwin hizo uso de una facultad constitucional de aplicar un indulto. Y en lo que se refiere al personal militar que se encuentra procesado, que se encuentra condenado y a alguno que ha muerto en la cárcel, se ha estimado por quienes tienen el poder político de no aplicar esta facultad
que es discrecional del presidente de la República, o no legislar a este respecto. Olvidando la experiencia del asesinato de Pérez Sugovich, el presidente Elwin indultó a los terroristas que habían estado en este bando. Bajo su mandato, murió asesinado por estos terroristas el senador Jaime Guzmán. 4 años después, otro demócrata cristiano, Eduardo Frei Ruiz Tagle, inició el segundo gobierno de la Concertación. ¡Buenos días, guardia! ¡Buenos días, mi general! Durante su periodo, el general Pinochet asumió como comandante en jefe del ejército, cargo que dejaría más tarde para integrarse al Senado de la República como senador vitalicio. Siendo un senador de la República y encontrándose de viaje por Europa, el general Pinochet fue detenido en Inglaterra e interrogado por sus tribunales. Él acudió allá con el fin de someterse a una operación quirúrgica, que fue muy exitosa. O sea, si no hubiera sido por este episodio desatado por el juez socialista, digo juez socialista porque había sido diputado socialista, Baltasar Garzón, y un íntimo colaborador de Salvador Allende, como fue Joan Garcés, que promovió esta acción, de concierto con Garzón. Entonces, ellos dos urdieron esto y enviaron un oficio al gobierno socialista inglés. Los laboristas gobernaban en Inglaterra en ese momento. Entonces fue una alianza política que en el fondo se tradujo en el secuestro del general Pinochet. El juicio mismo en Londres fue una cosa grotesca, ¿se fija? Porque tanto ustedes se acuerdan que se recusó un juez y se ganó esa recusación. Yo creo que eso fue una vergüenza mundial, un escándalo, realmente un escándalo. Y además, en violación de toda la legislación conocida, porque el general Pinochet tenía inmunidad oficial. O sea, él como ex jefe del Estado y además con un pasaporte oficial del gobierno chileno no podía ser detenido. La noticia de su detención provocó gran revuelo mundial. Los medios de comunicación marxistas y socialdemócratas connotaron el hecho como un triunfo de la democracia. Y queremos decirle al juez Garzón que lo entienda muy bien. Chile ha sido, es y será siempre un país libre y un país soberano. Por un problema de principios, no podemos permitir que hoy día un juez español, mañana un juez de Mozambique o de cualquier otra parte del mundo, se arroje una jurisdicción que no le corresponde y pretenda intrometerse en nuestros asuntos y juzgar a personas por hechos ocurridos en nuestro país y que tienen el alto cargo de haber sido expresidente de la República. Dentro de los sentimientos de apoyo que provocó en nuestro país el secuestro del general Pinochet en Londres, fue el que unió por esos días a las barras bravas del fútbol profesional. La garra blanca de Colo-Colo y los de abajo de la Universidad de Chile, los que jugaron un partido amistoso de baby fútbol pidiendo la libertad, y en el acto de conmemoración del 11 de septiembre que se realizó ese año, se dieron un fraternal abrazo. Durante su calvario, el matrimonio Pinochet recibió la visita de la primera ministra británica, Margaret Thatcher. Las imágenes de este cálido encuentro se mostraron al mundo entero y mucha gente, en distintas latitudes, comenzó a preguntarse acerca de lo que pasaba verdaderamente en Chile. Después de visitar al general, al día siguiente, como digo, me recibió la señora Margaret Thatcher en su casa. Entonces ella me dijo: así que usted no tiene entrevista con ninguna autoridad de gobierno, ¿no? Le dije: señora, yo no vengo con esa misión ni con esa intención. No, me dijo, yo creo que usted debe tratar de reunirse con alguien, porque es bueno que a lo mejor el gobierno inglés conozca un poquito la visión real de lo que está pasando en Chile. Gestionó una entrevista con una persona que trabajaba en el gabinete del primer ministro. Llegué a la oficina de este caballero y fue muy atento, me recibió y estuvimos conversando un momento.
Así que me permití en ese momento decirle, mire, yo le agradezco que me haya recibido, solamente venía yo a visitar al general, que está acá, pero ya que tuve esta oportunidad, le voy a expresar, y creo que es bueno que usted lo sepa, el sentimiento de mi institución, que es la que yo represento. Y quiero ser bien claro en eso. Nuestra institución nunca más va a confiar en Inglaterra. Lo de Londres fue terrible, pero fue algo inesperado, absolutamente, en el primer momento. Ahí lo vi triste, lo vi terriblemente. Mira, cada despedida era, para él sentía que se iba a morir en cada despedida cuando se... Creo que sintió una gran desilusión, pero, y también temor que a lo mejor no muriera en su tierra. Estaba lejos de su patria, porque él no, para él morir lejos de su país, no mirando la cordillera, era una cosa horrorosa. También impactó la masiva presencia de connacionales que viajaron a darle su apoyo al general Pinochet, enfrentándose en las calles de Londres a una orquestada movilización internacional. Y teníamos que demostrar que él también tenía un gran apoyo, que era muy querido en Chile. Y la verdad que el grupo humano de gente que fue, estábamos muy, todos muy compenetrados y muy con ganas de poder decirle a él y al mundo que efectivamente él no estaba solo. Y alguna vez lo vi comiendo una empanada chilena hecha por mí y llorando. Llorando como hombre, llorando de emoción. Y justamente fue para el 18 de septiembre, donde cantamos el himno nacional y todos llorábamos de emoción y de pena de lo que estaba pasando con él, que lo pasó muy mal. Y la verdad que fueron momentos súper fuertes, ¿eh? Y la gente, incluso la gente que vivía allá, los chilenos, nos miraban y no podían creer, decían cómo había gente que había venido de tan lejos a demostrar su cariño por él. Cuando yo acompañaba a mi capitán general en Londres, cuando lo fui a cocinar, lo que le dolía a él eran los traidores. Porque me decía, Coquito, los comunistas siempre me odian, tienen derecho, pero los que me cargan son los traidores. Así que usted, si alguna vez le dio la mano y él se la dio con cariño, no puede traicionarlo, porque está traicionando a su país. Y eso me duele a todo los que tenemos buena memoria. Así que, ojo, porque la cuenta se pasa. Los políticos tienen que saber a dónde van. Y espero que conduzcan bien este país, porque lo veo bastante complicado. En diciembre de 1998, desde Londres, el general Pinochet envió a los chilenos una sentida carta. A través de sus párrafos, es posible avizorar la absoluta claridad que él tenía acerca de las razones y de los gestores de su detención. Impedido de regresar a mi país y viviendo la experiencia más dura e injusta de mi vida, expresaba la carta, quiero agradecer a mis compatriotas todas las nobles muestras de cariño y apoyo que me han dado. He sido objeto de una maquinación político-judicial, artera y cobarde, que no tiene ningún valor moral. Mientras en este continente y específicamente en los países que me condenan mediante juicios espurios, el comunismo ha asesinado a muchos millones de seres humanos durante este siglo. A mí me persiguen por haberlo derrotado en Chile, salvando al país de una virtual guerra civil. Ello significó 3.000 muertos, de los cuales casi un tercio son uniformados y civiles, que cayeron víctimas del terrorismo extremista. Más adelante, aclaraba, si con mi sufrimiento se puede poner fin al odio que se ha sembrado en nuestro país, quiero decirles que estoy dispuesto a aceptar todos los designios del destino con la más absoluta confianza que Dios, en su infinito amor, sabrá hacer fecundo este sacrificio que le ofrezco para que triunfe la paz y en el amanecer ya del nuevo siglo, sean los chilenos un pueblo unido y reconciliado como el que siempre soñé alcanzar a ver. Finalmente, Inglaterra dio cuenta a tiempo que su justicia no podía ser dirigida por un juez español que estaba gastando su presupuesto y prestigio
y que ello no la llevaba a nada beneficioso. Pero era arbitrario, o sea, no tenían por qué tenerlo preso los ingleses. Gracias a Dios que fueron los ingleses y no los españoles. Fue una gran emoción saber que volvía. Y también a la vez algo increíble, porque no podíamos creerlo después de tanta tensión, tanto momento difícil, fue como el término de una pesadilla. Y ya el hecho de ver en la televisión cuando el avión despega en dirección a Chile, ya fue como, bien, era verdad, en realidad. El gobierno dispuso que el general Pinochet no fuera recibido con los honores que merecía y que miles de adherentes esperaban que así fuera. Sin embargo, el general comandante en jefe del ejército, Ricardo Ysurieta, lo recibió como correspondía. Era senador de la República, expresidente, había sido excomandante en jefe. Entonces, el hecho que estuvo tanto tiempo en Londres para nosotros era una situación que no era grata. Las imágenes de esta recepción, al ser publicadas en la mayoría de los medios de comunicación internacionales, de nuevo hicieron cavilar sobre lo que verdaderamente había sucedido en Chile. La historia de Chile no comenzó el 11 de septiembre. El 11 de septiembre es el día último en que Chile se destrozaba y se caía a pedazos. No amanecieron con ganas de tomarse el poder. Lo que hicieron fue a petición de la inmensa mayoría de chilenos, incluso de aquellos que hoy día dicen que no, incluso de aquellos que en ese momento fueron a dejar su anillito y dieron plata y hoy día dicen que no, incluso aquellos que fueron parte del gobierno militar entre 1973 y 1975, como fue la Democracia Cristiana, y que no intenten decir que no, porque la historia no se puede falsear. Hombre que tuvo críticas en el camino, yo no fui ajena a ella, lo reconozco con hidalguía, pero como se lo dije en privado, hoy día se lo repito en público. ¿Cuántas de mis críticas hoy día tengo que decirle, presidente, tenía usted la razón? Durante el gobierno de Eduardo Frei Hijo, se modificaron los textos de educación y se estableció en ellos que la violencia en el país había sido iniciada solamente por los agentes del Estado, en tiempos del general Pinochet. El cambio en los textos de educación fue una clara demostración de querer borrar de la historia el periodo de guerra irregular que se mantuvo vigente por casi 30 años en Chile, con algunos momentos más álgidos y duros que otros. El presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, lamentablemente, con la anuencia del mando militar, tratando quizás de dar señales de consenso reconciliador, estableció una mesa de diálogo, con lo que se judicializaron todas las causas militares. El perjuicio mayor fue para los militares que habían actuado directamente en la lucha contra la actividad terrorista. Esas personas comenzaron a ser procesadas y están, muchos de ellos están todavía detenidos, presos, condenados, con una justicia muy, muy extraña. Hoy día, los militares que dieron garantía y seguridad al país permanecen encarcelados sin que se vislumbre todavía una salida. Evidentemente uno ve una acción insidiosa, porque acá
uno escucha permanentemente la mitad de la campana, la mitad de la historia. Yo le dije al principio de esta entrevista que la verdad contada a medias termina siendo una vil mentira. Entonces, ¿por qué no juzgamos a la otra parte también? Yo no estoy diciendo, ningún camarada dice, no tenemos que ser sometidos a juicio, pero a juicios justos. Mire, yo no quiero entrar a juzgar a los jueces porque ellos es un poder del Estado que es independiente, pero me parece que con el tiempo va a haber una recapitulación aquí de en la forma en que ha actuado la justicia, que creo que no ha sido la mejor. Mi opinión personal es que simplemente aquí se ha aplicado un doble criterio en lo que dice relación con la aplicación de tratados internacionales, pero ahí está la Corte Suprema, que hasta hace 10 años lo aplicó de una manera y ahora lo aplica de otra manera, con las mismas normas legales que estaban vigentes ahora y antes. Tras el gobierno de don Eduardo Frei Ruiz Tagle, vino el gobierno de don Ricardo Lagos Escobar, quien intentó reivindicar al nuevo socialismo, al socialismo renovado, que apoyó nacional e internacionalmente su gestión. Su sucesora, la presidenta de la República, doña Michelle Bachelet Heria, hizo recrudecer el trato a los presos políticos militares. Caracterizó su gobierno con una serie de cambios sociales. Su eslogan fue, ni perdón ni olvido. Mientras, en los escenarios internacionales, declaraba, no guardo resentimiento alguno. Pero tata, tanta persecución parece película de terror esta cuestión, po. Mira, es que todo está clarito. En la prensa, en los textos de estudio, en el Museo de la Memoria y en la sentencia, acuérdate, po. Bueno, pero es que en los juicios de contramilitares, que no tienen nada de justicia. Sí, po. Pucha, tata, encuentro escalofriante tanto rencor. ¿Sabéis, tata? Yo creo que la carretera austral es lo que más representa al general. Abriendo caminos, dejando huellas donde antes nadie lo había intentado. Estamos de acuerdo, mi niña. En todas las épocas han habido grandes hombres que han abierto caminos y han dejado huellas imborrables. El 24 de diciembre del año 2006, semanas después del fallecimiento del general, la Fundación Augusto Pinochet dio a conocer una carta del exmandatario en la que, en uno de sus párrafos, se dirige especialmente a las nuevas generaciones, aclarando. Chile empezó a arder y se encajonaba sin escape. Objetivamente, en mi concepto, a tres posibilidades. Esto que lo entiendan, las nuevas generaciones nacidas con posterioridad a la crisis. A una guerra civil sin cuartel, de ventana a ventana, con miles y miles de personas muertas. A la imposición de una dictadura llamada del proletariado ideológicamente marxista-leninista, con la pérdida total de libertad política y del Estado de Derecho, y a una reacción conjunta de civiles y militares para eliminar tajantemente las anteriores. Nadie discute que la inmensa mayoría de la población se inclinaba por esta última alternativa. En otro párrafo de esta carta, el general aborda de manera frontal el tema de las muertes y los desaparecidos. En muchas muertes habidas y en los desaparecidos de cuerpos, es muy posible que no se logre jamás un conocimiento acabado del cómo o por qué ocurrieron. No se puede descargar con simpleza la responsabilidad de un sinnúmero de extralimitaciones porque no hubo un plan institucional para ello. Los conflictos graves son así, fuentes de abusos y exageraciones. En los enfrentamientos habidos en la historia, el resultado en cuanto a pérdidas de vida y las deshumanizaciones son parte de su definición. Finalmente, la carta concluye con una exclamación que parece surgir desde el alma misma del general Pinochet. ¿Cómo quisiera que no hubiese sido necesaria la acción del 11 de septiembre de 1973? ¿Cómo hubiese deseado que el presidente Salvador Allende no hubiera incubado en su ideario el propósito de transformar a nuestra patria en una pieza más del tablero dictatorial marxista? Esta misiva, conocida en forma póstuma, no hace sino engrandecer la imagen de Augusto Pinochet. A juicio de algunos analistas internacionales, como lo menciona en su obra el escritor italiano Mario Spataro,
El mundo, poco a poco, está comprendiendo y valorando la verdad de los hechos que acontecieron en Chile, y la imagen del general Pinochet está comenzando a tomar su real dimensión de estadista y patriota. También lo cree así Paul Johnson, destacado escritor e historiador inglés, que señala textualmente en su obra: la gente debe estar de acuerdo en diferir sobre los héroes. Yo admiro enormemente a Chile y su gente, y me preocupé cuando mi amigo Salvador Allende se hizo presidente y abrió el país a las hordas de radicales armados de todas partes del mundo. Así que aplaudí la toma del poder por parte del general Pinochet. Pero al evitar la transformación de Chile en un satélite comunista, el general se granjeó el furioso odio de la Unión Soviética. Pinochet sigue siendo un héroe para mí porque conozco los hechos. Pinochet es el hombre del destino, por su voluntad inquebrantable y por su obra gigantesca. Forjador en lo fundacional del régimen, conductor de la transición y realizador de la futura consolidación y de la entrada de Chile en una nueva era. Estas no son palabras, son sentimientos profundos. Pinochet, para la mujer chilena, es signo de seguridad. Pinochet, para la juventud chilena, es símbolo de realización cierta de sus esperanzas. Pinochet, para el país entero, es el hombre símbolo de la vocación de grandeza de Chile. Pinochet es el más grande estadista de este siglo. Muchas gracias. Quizás el acto revanchista menos honorable de parte de la coalición gobernante y de su presidenta en esos momentos fue aquella orden política dada al comandante en jefe del ejército, general Óscar Isurieta Ferrer, con motivo del fallecimiento del general Pinochet, de no hacerle funerales de jefe de Estado y que no tuviera cortejo público. Sin embargo, aquel encontró la solución al hacerlo en la escuela militar. Si lo único que le falta a este país, lamentablemente, es poderse dar la mano entre todos. Por eso cuando mi papá se murió, yo me acerqué donde la señora Blandón y le di la paz. No por un gesto de aparentar políticamente nada a favor ni en contra de nadie. Simplemente porque en una misa fúnebre donde mi padre había muerto, hice lo que me enseñó él, que las rencillas y las cosas se dejan de un lado. El mundo entero observó conmovido el adiós al general, preguntándose nuevamente qué había acontecido realmente en Chile. Yo soy un amigo que en la final de la vida, ya la vida de la vida terminando, y el camino solo se ha tomado, pero siempre cuando rompe el cariño, el afecto, y sobre todo el amor a cada uno de ellos. Les agradezco todo lo que me han invitado. No tendría palabras para decirles cuál fue mi alegría y cuál fue lo que yo recibo de ustedes. Hoy, cerca del final de mis días, quiero manifestar que no guardo rencor a nadie, que amo a mi patria por encima de todo y que asumo la responsabilidad política de todo lo que he obrado en la convicción que ellos no tuvo otro norte que engrandecer a Chile y evitar su desintegración. Quiero especialmente dar un mensaje de apoyo a mis camaradas de armas, muchos de ellos privados de libertad, que sufren la persecución y la venganza de quienes desencadenaron la confrontación y la violencia, que obligó a las Fuerzas Armadas y de Orden a intervenir para superar un conflicto que parecía insalvable. Gracias a su coraje y decisión, Chile pudo transitar entre la amenaza totalitaria y la plena democracia que nosotros restablecimos y de la cual gozan todos nuestros compatriotas. Reitero lo que he dicho siempre: yo asumo la plena responsabilidad política de lo sucedido. Tengo la certeza más absoluta de que el día de mañana, cuando cesen las pasiones y los resentimientos, la historia juzgará con objetividad nuestras tareas y reconocerá que la obra realizada colocó a Chile
a la cabeza de las naciones de este continente. Ruego a la Divina Providencia que seamos capaces de superar las heridas que inevitablemente dejan conmociones sociales y políticas como las que debimos enfrentar en 1973, y que se restablezca en Chile la unidad, concordia y paz social. Solo así volveremos a ser grandes y sepultaremos el odio y el revanchismo. Muchas gracias a todos ustedes por la lealtad y la gratitud que guardan para con este viejo soldado, a quien la patria lo colocó en una encrucijada histórica que logramos resolver con el apoyo y respaldo de sus camaradas de armas y del heroico pueblo chileno. ¡Viva Chile! El 10 de diciembre del año 2006, a los 91 años de edad, tras 33 años de protagonismo en vida en la historia de Chile, el general Pinochet abandonó este mundo para situarse entre los inmortales de la patria. Serán olvidados. Un general Pinochet vivirá para siempre.